8, modelo 1974. Este fue mi primer auto comprado. Este auto, pues yo junté para comprarlo cuando tenía 21 años. Igual lo modificamos un poco, le pusimos, bueno, las salpicaderas son las del mismo vehículo, nada más se le hizo un trabajo para ponerle los faros de mosca. También le hicimos aquí un trabajito para ponerle un tapón así como los del Atlántico, como los de la Caribe. Trae suspensión de aire también, trae los rines Porsche Panamera, estribos billet. También le quitamos la ventanilla, le pusimos vidrio corrido, ventanas abatibles, el rack top también trae. Acá en la parte de atrás tenemos también las calaveras alemanas también de LED, el escape de cerámica, la cachuchita esta también es alemana, esta también no es muy, muy común verla. Y por ejemplo, ¿esa la compras por internet o dónde la encargas? Sabes de que esa me la regaló un amigo, la tenía ahí ya hace muchos años y yo no sabía ni qué era hasta que después un otro amigo en un evento me dijo, oye, esa cachuchita es alemana, no cualquiera la tiene. En el motor es completamente original y trae Webers con su kit de poleas. En los interiores también traemos trabajo en las puertas con sets de medios Kicker. Este tiene iluminación, ¿no? Trae una iluminación. Que la gente pueda ver cómo luce. La iluminación esa se apaga cuando cierras la puerta y se abre cuando abres la puerta. ¿Todo ese tipo de modificaciones ustedes las hacen aquí en el taller? Aquí las hacemos en el taller, sí. Trae también su volante Momo, del que se usó en un tiempo con Gamusa. Trae la palanca también billet, los pedales, su sonidito. Trae dos bajos de 15 pulgadas L7 con dos amplificadores Planet Audio también, es lo que te comento, a mí me gusta cómo trabaja el Planet Audio con su cuenta de poder Alpine. Déjame, mira. No sé si. También te gusta mucho subwoofer, kicker. Sí, también me gusta mucho cómo trabaja el kicker, fíjate, se me hace un bajo muy noble. Te maneja varias frecuencias muy bien. Me gusta mucho. En la parte del cofre, traemos abajo del cofre, traemos el trabajo de la suspensión de aire. Si te fijas, a diferencia del verde, tenemos un trabajo más sencillo. Dado el modelo del vehículo, no lo quise forrar para que se viera todo cómo está pintado el vehículo desde abajo, para que luzca un poco diferente al verde. Y sí lo has llevado, ¿no?, a otras ciudades. Sí, sabes de que cuando yo empecé con este bochito, yo iba a Guadalajara, iba al Bochorama, iba a Aguascalientes, también al Festibug, iba a Zacatecas, anduve en muchos lados con este bocho. Nada más que pues ya llega un momento en el que, no que te aburras, sino como que pues ya no es la misma euforia.